Jorge Lorenzo está analizando el crecimiento y diversidad de la macrofauna y flora bentónica asociada a arrecifes artificiales. Este estudio forma parte de su trabajo de grado para optar a la licenciatura de Biología Marina en la Universidad de Oriente. Y es además la continuación de una línea de investigación de 5 años iniciada por otro estudiante de la universidad, Alberto Rosales. Ambos asesorados por el doctor Ernesto Romo. La idea es compararlo con distintos tipos de hábitats artificiales y en qué puede afectar, dependiendo de la estructura que tengan estos hábitats, puede afectar el desarrollo de la macroflora y fauna. Un hábitat artificial es una estructura sólida fabricada por el hombre semejante a los corales naturales que se sumerge en ambientes marinos para permitir la fijación de especies asociadas al fondo y atraer peces. Igualmente, un barco hundido también puede funcionar como un hábitat artificial, pues proporciona un sustrato consistente para el crecimiento de corales. Los hábitats artificiales pueden ayudar a atraer y proporcionar refugio para los peces y moluscos, por lo cual es recomendable colocarlos en lugares arenosos o fangosos, nunca sobre un arrecife natural. Bueno, el fin es que que podamos observar si esas especies se asemejan a las que se encuentran en los hábitats naturales. Ya sí podemos comparar qué tan efectivo es ese hábitat artificial, qué tan bien puede funcionar para que se fijen otros organismos, para que sirvan de nichos ecológicos, para que sirvan para atraer y producir ictiofauna. De esta manera, se pueden generar nuevas áreas de producción pesquera explotables en lugar de los arrecifes naturales. También pueden tener como ventaja, sirven para la protección de otros hábitats naturales que pueden estar en peligro, pueden verse afectados por artes de pesca que son dañinos, como son la pesca de arrastre. También puede servir para protección del oleaje, y pueden estructuras en el fondo y mitigan el impacto de las olas en las costas. También como turismo, son estructuras que se pueden utilizar como puntos de buceo, de atractivos turísticos que fomentan el turismo. La metodología aplicada es la fototransecta. Consiste en una serie de fotografías tomadas a cierta distancia de una cuadrata colocada de forma secuencial en un área determinada. Mediante el uso de un programa informático se determina la abundancia y distribución de las distintas especies de organismos presentes. Anterior a mí, un estudiante, Alberto Rosales, él desarrolló estas estructuras, las construyó. Diseñó 3 modelos distintos en cuanto a complejidad estructural. Los resultados obtenidos hasta ahora indican que a mayor complejidad estructural de los hábitats artificiales se observa mayor diversidad de los organismos asociados. Una cosa negativa que si no se toman los estudios correctos, pueden sumergir estructuras que lo que hagan en un futuro es vayan liberando contaminantes que pasen al agua. La idea de eso es de que se hagan estudios y se continúen haciendo investigación de estos hábitats artificiales, se mejoren los hábitats artificiales que se sumerjan, de manera que no sean dañinos para el medio ambiente.
Bueno, la idea me gustaría seguir desarrollando esos hábitats, y bueno, y que en un futuro se creen políticas de que se puedan implementar en Venezuela, ya que en muchos países ya lo implementan para incrementar la producción pesquera.